Actualmente vivimos en un mundo de profundos cambios políticos, sociales, económicos y espirituales. Un cambio que la tecnología ayuda a guiar y definir. Y para quienes estamos preparados para estos cambios, para este viaje, existe una cantidad equivalente de grandes oportunidades. Se preguntan, ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo se verá el mundo en el año 2015? Miren a la persona sentada al lado suyo, porque, ¿saben qué? Está en su imaginación. ¿Y qué hay de la imaginación de ustedes mismos? ¿Cómo piensan que se desarrollará su futuro? ¿Y dónde creen que ustedes y sus negocios se encontrarán en 5 años a partir de hoy? Una cosa es segura, tenemos opciones y ustedes pueden crear el futuro o ser sobrepasados por él. Aquellas opciones que tomemos nos llevarán a una realidad futura o a otra. Y estas opciones afectarán no solo nuestras vidas, sino las vidas de todos los que están a nuestro alrededor. Por lo que la pregunta es, ¿cómo y qué elegirán ustedes en cada gran avance de la tecnología? Hoy estamos frente a un cambio realmente grande, porque tenemos una cantidad enorme de nuevas oportunidades gracias a las tecnologías en desarrollo, la tecnología móvil y la nube, y una tercera que es un gran avance, que es aún tan nuevísima, tan brillante, que parece que aún le sale humo. Me refiero a la tecnología in-memory. El análisis instantáneo de inmensas cantidades de datos que cambian rápidamente, y quiero decir con la rapidez de un nanosegundo, para la toma de decisiones y el uso de aplicaciones. El presente ya es pasado. Todo desde este preciso segundo es tiempo futuro, el reloj del futuro que hace tic, tic, tic. Eso continuará, por lo que tenemos que empezar ahora. Tenemos que comenzar a imaginar nuestras propias posibilidades. Tenemos que ser flexibles, tenemos que entender y aceptar las armónicas transformaciones de estas nuevas tecnologías. Tenemos que encontrar a los socios adecuados, los guías adecuados, aquellos que tienen agallas y comparten una visión. Debemos conectarnos con estas ideas y la inspiración que fluye alrededor de nosotros. Debe comenzar en el preciso instante en que salgan de este lugar. Utilícenlos, ¿qué pasaría si? No dejen que se conviertan en, si tan solo hubiera. Conviertan sus ¿qué pasaría si? En, ¿por qué no? Para que cuando se despierten en la mañana del 2015, ustedes y sus negocios estén escribiendo el futuro que se imaginaron. En conclusión, esto es por todos nuestros futuros y todos los futuros posibles que crearemos juntos.